cabronas. Sí, cabronas, ando greñuda como todo el tiempo. Ustedes ya saben y ya me conocen. Bueno, cabronas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Muchas gracias. Welcome to my YouTube channel. Thank you for subscribing. Gracias por suscribirse. Gracias por todo el apoyo. Ok, cabronas, viene un nuevo video, cabronas. Un video que muchas mujeres me han estado pidiendo. Y yo, la verdad, que no puedo creer que lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque normalmente, pues, la verdad, lo estoy haciendo con todo el respeto del mundo. Porque, en realidad, cabronas, yo no soy nadie para juzgar ni criticar. Simplemente estoy haciendo este video porque tengo curiosidad como ustedes. Puse mi cámara así, pero se va a ver obvio, la muchacha va a ver, so, I don't know, cabronas, si me dice algo la muchacha, y perdón, cabronas, me voy a arreglar un poquito. Primero voy a ir al correo, porque estoy esperando my treadmill. Compré una corredora y la vamos a hacer, pero así voy a grabar, cabronas, a mí. A lo mejor le digo, hey, voy a grabar, I'm recording, is it fine? Y a lo mejor, pero sí lo voy a hacer todo en inglés, porque ya ven que muchas son americanas y hablan en English. So vamos a ver, cabrones, deseenme suerte, dejen su like. Y como les digo, vamos a ver por qué los hombres vienen mucho al Puti Café. Andan retacados. ¿Y cómo han estado, cabronas? Salúdenme. No sean así, no se pasen del calzón. Me levanté poquito mi pelo. Espero que esté teniendo un día chingón y hermoso y bonito y positivo. Recuerden, ay, huele a cemento, cabronas. Recuerden, mente positiva atrae lo positivo, mente negativa atrae lo negativo. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. Échele ganas, cabronas, hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas a la vida, hay que echarle ganas en todo. Tenemos vida, hay que vivirla. Ay, me duelen las piernas. Que no crean, cabronas, hay muchos hombres. Hay muchos hombres que vienen y prefieren ver a otra mujer. Muchos hombres casados prefieren ver a otra mujer darles un café. Semivestidas, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? Yo quiero saber opiniones. ¿Ustedes les gustaría? ¿Se enojan si su marido viene a comprar café? ¿Se molestarían? ¿Se sentirían mal como mujer? ¿Cómo se sentirían? ¿Lo permitirían o no lo permitirían? Como les digo, ustedes opinen acá abajo de los comentarios. Yo los voy a leer. Cada quien tiene opiniones diferentes. ¿Ustedes qué piensan de estos lugares? Como les digo, yo en lo personal nunca he ido, he visto, pero nunca he parado porque pues nunca me ha llamado la atención. Ya si es un vato dando café, pues a lo mejor sería otro pedo, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de mujeres, entonces, pues yo quisiera saber opiniones, cabronas, porque mucha gente sí me pidió, ve a esos lugares porque yo nunca he ido y a veces una como mujer, yo no sé, cabrona, la verdad. Es mi primera experiencia y pues, ya llegué. Miren, cabrón, lo que me ordené. Me ordené 3 cosas para el pelo en Cabanas Boutique, Cabanas. Miren, una de y luego otra de bien bonito, cabronas. Bueno, en fin, cabronas. Ya vamos a ir, asosiéguense. Como les digo, no sé dónde poner la cámara. Aquí la tenía, pero me da como, no quiero que se moleste la persona que me vaya a atender. So, venga su madre, si me dice algo, pues le digo, I'm vlogging. Estoy blogueando, si me dice, si me llega a decir, cabrona, porque uno nunca sabe, you know. A mí sí me importa, no me gusta ofender a la gente. Lista, Jodelia, amarrada. Ok, cabrón, nos vamos a ir al café y I don't know what to ask for. Ok, voy a tener mi tarjeta lista. Here we go. Agárrense la tanga, cabronas. Voy a tener mi tarjeta lista. No sé qué voy a ordenar. No vengo a estos lugares.
estoy nerviosa, cabronas, porque no me gusta hacer, like, I don't know. No nerviosa por ir, es que hay unos, tiene el cinturón, Jodelia, súbele a tu ventana, no le bajes. Bueno, cabronas, oh my God, quita los juguetes, no puedo ver, nunca andes poniendo juguetes. ¿Cómo ven, cabrona? La Jodelia tenía juguetes. Jodelia, nunca pongas juguetes allá arriba, puedo chocar. La Jodelia, cabrona. Ni me acuerdo. Y me van a escuchar, cabrones, hablar en inglés, ¿ok? Me van a escuchar hablar en inglés. So, yo les voy a decir después lo que les estoy pidiendo. Oh, my God, cabrones. Ando nerviosa. Agárrense los pelos, que ahorita vamos a remangar. Ando nerviosa. No puedo ir a un lugar así. Simplemente... No quiero que me digan, hey, why are you recording me? Ya ven, hey, no me estés grabando. Ya ven, cabrón. So, ojalá que sea una persona buena onda. No. Y ahí está, cabronas. Voy a tener que dar la vuelta. Y lo tienen tapado, cabronas. Oh my God. Ahí vamos, cabronas. Es un puesto. Oh, mira, espérense. Voy a tener que darme la pinche vuelta. Ay, no había visto al señor. And then I'm gonna... Lo tienen como en medio de la, like, enfrente de los lugares, pero tienen volteado, cabronas. Lo tienen volteado. Tienen el café, o sea, lo puedes ver de la calle, ¿verdad? Porque la gente pasa. Pero no puedes ver cuando la gente está ordenando. ¿No se les hace raro? Pero bueno, cabronas, vamos a ver. If they're wearing a bikini o semi bikini, semi tanga, si tienen la tanga retacada, si no tienen la tanga retacada, si tienen los calzones retacados, si no tienen los calzones retacados, como yo, porque yo siempre tengo la tanga metida, la tanga bien sudada. Ya las mareé, ¿verdad, cabronas? Y no se fijen en mis brazos, cabronas. Okay, I don't know if this is a cop. Is he gonna go? Espérense, cabrón. Ustedes no pueden ver, ¿verdad? Okay. Ya vamos a llegar, ¿eh, cabronas? Yo les voy diciendo. Tengo mi tarjeta aquí. Ay, cabronas, a ver si no les tapo para que vean. Le voy a hacer así, cabronas. Es que ya ven que se agachan. Why are you recording? Yo les voy a decir si tienen la reta. Ojalá que puedan ver, ¿ok? Si de repente me pongo nerviosa y tapo, no lo estoy haciendo de aldrede, cabronas. Pero yo les voy a decir cómo están vestidas. Voy a hablar en inglés, ¿ok? Porque luego muchas se enojan porque no hablo español, pero es que muchas de ellas no hablan español. Son americanas. So, vamos a ver. Hay un chingo de carros, cabronas. Ya vamos a llegar. Nomás me falta dar la pinche vuelta. Van a decir, iré a esta pinche vieja. Ya, cabrones. El señor me dejó pasar. Thank you. Oh my God. Ahí va, cabrones, para la tanga. Ya. Here we go. Oh my God, cabrones. Le voy a hacer así porque no quiero que vea la cámara, pero se va a ver. Oh my God. Bikini Expresso. Oh my God. Vamos a ver. Ay, cabrones. ¿Cómo se...? Hi. I have a question. What do you guys sell here? We sell all kinds of coffees, rebel spritzers, you know, the... Do you have, like, the frappuccino? Yes, we do. Can I get one of those? Yeah, we've got... We can do pretty much any flavor, but our powdered flavors are mocha, vanilla, and caramel. Okay. And we can also do white chocolate mocha, pretty much whatever. Can I have one for my daughter? She's little, but not coffee. Yeah, okay. And then me, not too big. There's no way to bring it up as a 12 ounce for the frozen drink, so would you mind paying the 16 ounce? Yeah, that's fine. Okay. What flavor? Caramel. Caramel. Okay. Yeah, it's like a dollar extra for the 16.
Okay. That's fine. Can I pay with debit, right? Yeah. Okay. Do you like whipped cream or caramel sauce over it too? Yeah. Okay. Esta sí trae la tanga bien. It's. Okay. Okay. Sounds good. So you like working here? Yeah. This is the first time I. You've been at one of these? I don't know. I feel weird. I feel like pure guys come. What? I feel like pure guys come. Yeah, there's some weird guys that come here, but. Take care. Yeah. You take care. Most of you guys that come here are actually really respectful and nice, though. So it's pretty cool. I've only worked here about 5 days, so. Oh my God. Is this the first time you ever do this? What do you mean? Like with. Oh yeah. Is it weird? A little weird. It's more just kind of getting used to the customers kind of talking about it, you know? That's good. Yeah. It's a fun job though. The tips are really good. I bet. Yeah. Yeah, I was like, should I go or should I not? No walk up after dark, no to ensure employee security, no solicitation, no shows, so please don't ask. Oh, okay. Yeah, I was like, oh, I'm gonna feel weird because I'm a girl. Really? Well, it's a coffee place. I just wanted to see because there's a lot of guys that I see that come to different, and I just wanted to. I feel like a lot of people kind of knock them because they're like, it's a little trashy, you know, there's a girl like almost naked in here, but I don't know. It's a job, you gotta hustle. Yeah, most people that come here normally end up coming more than once, so. I might come. Yeah. Está bien, tiene la tanga bien metida, cabrones. Tiene la tanga bien retacada. Se le mira todo el culo, pero. Oh my God, sí voy a poder agarrar. I don't know if I can put a little in this cup, is that okay? Or I can put light whipped cream on top. And yeah, that's fine. Okay. It's hot up in here. What time are you off? Is it late? What time do you guys close here? Yeah, we close at 8, but I'm the mid shift today, so I'm off at 3:30. Oh, that's good. That's a good hour. I know, especially in the sun. It heats up. We got skylights in here too, so. Oh, what is that? Skylights. It's just like the sun peeks right through it. Oh. Caliente, cabrón. I'll put a fat straw through there too. Okay. There you go. That's gonna be $8. Wait, let me see. I was like, did I give you the right card? Here's Kyla. Tiene la tanga. La Godelia se le queda bien. Godelia. What are you. Tiene la tanga bien metida, cabrón. I would not be able to. Yo no podía trabajar con la tanga bien tacada. Le voy a preguntar, like, is it comfortable wearing a pinche hilo dental? Pero es buena onda la muchacha, cabrón. Flaco, no quiero que vengas aquí, cabrón. Tiriri. Oh, sí tengo el park. Alright, I'm just gonna need you to sign this. Let me see. I'm gonna give you a $20 tip. Really? Because you're cool. I can actually only do $10. Oh, really? Yeah. I don't have cash. Oh, that's fine. I'll take $10 is a lot. I'm totally fine with $10. All right, well, $10 it is. I'll probably come back and tip you again. Oh my gosh. Thank you so much. No, you have a good day. Thank Keep you. Hustling. Okay.
God bless you. Thank you. Bye. Ok, cabronas, le iba a dar un tip de $20, pero le di de 10 porque no puedo darle de más. Estaba nerviosa. Se mira como una muchacha muy bonita, ¿eh? Y tiene un cuerpazo, ¿eh? I'm not gonna hate, she has a nice body. Un pinche cuerpazo. Odelia, no te lo tomes todo. Ok, me voy a parquear para platicar. Vamos a... Ok, casi no la miré mucho porque se me hacía raro verla, you know. No quería que me... No quería que se sintiera como... Like... Ahora ya sé por qué los hombres vienen. Cada cabrona se está enseñando todo el culo. ¡Wow! ¡Codelia! Ahora ya sé por qué los hombres vienen mucho al café. Porque sí están muy encueradas de atrás. Pero la muchacha era bien buena onda, a mí me cayó bien, ¿verdad? No se miraba de esas muchachas, a lo mejor porque era mujer, yo no sé, cabronas, pero ahora ya pueden saber por qué vienen, para ver, cabronas, para verles el culo. Flaco, espero que no vengas, y si vienes, ella me dijo que ya tiene 5 días trabajando aquí, dice que gana mucha buena propina. Entonces quiere decir que le dejan buena pepina. Yo le dejé una $10 de propina, no podía dejarle más. Dice que le gusta el trabajo, nomás le dije que se cuidara. Ella dijo que le gustaba por la propina. Entonces, está cabrón, cabronas. ¿Ustedes qué piensan? Tenía como un baby doll negro. No se miró mucho, pero tenía un hilo dental. Entonces, I mean, tenía un cuerpazo. Pues, ¿para qué vamos a decir que no? Pero ahora ya sé por qué vienen. Flaco, sosiégate, cabrón. Entonces, cabronas, a ponerse, cabronas, y a ponerlos el baby doll y la tanga. Porque ahora sabemos por qué vienen los hombres. Les dejan propinas y ellas tienen un cuerpazo, la verdad, muchachos. Estaba bien joven, parecía como de 22 años o más joven. Entonces, Jodelia, ¿qué piensas? Jodelia, ¿qué? ¿No tienes nada que decir? Yo le dije a Jodelia que nomás me siguiera la corriente y que no dijera nada. Pero la verdad, mi experiencia era bien buena onda la muchacha. Se le miraba todo, cabronas, de atrás. Entonces déjenme saber si ustedes les gustaría o si ustedes se enteran que su esposo viene a estos lugares, ¿se enojarían? ¿No se enojarían? Ahí ustedes vieron cómo estaban vestidas. Hay muchas que se dan su lugar, hay unas que no, ¿verdad? Entonces, esta muchachita me cayó bien. Dice que hay mujeres que vienen también, porque hay mujeres que también les gusta ver, la verdad. O sea, no vienen mucho por el café, vienen a ver las nalgas y otras cosas. Pero en fin, cabrones, ahí está su video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like. Estaba nerviosa. A lo mejor mi brazo tapó las nalgas de la muchacha. Pero tampoco puedo estar poniendo videos así porque luego el YouTube ya es bien delicado. Ya ven, cabronas. Entonces, asosiéguense, cabronas. Bueno, cabronas, video cumplido. Ahí está el video que muchas querían ver. Muchas se preguntan qué es lo que pasa. Te hacen un café y ya saben. Me imagino que la gente que va a ir a ver en vez de ir a ver a comprar el café, ¿verdad? Pero pues, trabajo es trabajo y dejen sus opiniones. Yo más bien estoy interesada en qué opina la gente. ¿Te enojarías o no? Yo en lo personal, yo soy de esas personas que mi marido no tiene necesidad de ir a lugares así, pero tampoco, pues también... Ellos lo van a hacer aunque uno no quiera, ¿verdad? No hay necesidad porque uno puede hacerse el café y dárselo en bikini, en tanga y ya está, ya saben. No hay necesidad, ¿verdad? Pero yo sí sugiero que por favor hagan más lugares así para mujeres. Porque queremos ir a ver esos lugares. Si alguien me dice dónde están, vamos a ver... Pero yo, que sepa, no he escuchado todavía que hay de hombres. Entonces, bueno, cabrones, espero que les haya gustado este video. Las quiero a todas.
Cuídense mucho el trabajo, el oficio que ustedes tengan. Cuídense mucho, tengan mucho cuidado, sea lo que hagan, porque está cabrón. Está cabrón. Como dijo la muchacha, cabronas, ella dijo que sí, habían muchachos bien raros, señores raros. So, yo sí le dije que tenga cuidado y que Dios la bendiga, porque en realidad, cabronas, al final del día, nadie merece que alguien le salga algo, ¿verdad? Hay gente que dice, no, pues también que se cuiden su forma de vestir, porque a veces ellas provocan a los hombres. Pero en realidad, pues, ellas lo hacen por dinero, cabronas. Como ella dijo, estoy trabajando aquí porque me dan buenas propinas. Entonces, pues ya me voy, cabronas. Las quiero a todas. Bendiciones, cuídense. Y ahí está, esperen el próximo video. Una sorpresa. ¡Asosiéguense, cabronas! No se pasen del calzón. No se les olvide dejar su like. Y toquen la campanita para que se les notifique. ¡Para llegar a 1,000,000! ¡Las quiero! ¡Asosiéguense! ¡Las puteamo! Gracias por todo el apoyo. Espero que les haya gustado este video. Espero que tengan un bonito fin de semana. Y pues, esperen los próximos videos. ¡Adiós!